séptimo bloque, ya estamos de vuelta aquí. Qué lástima, nos queda muy poquito para definir. Último bloque, a ver qué tenemos. La línea de mensajes, 2644-780-780. Así es. Tenemos los premios, que se los van a llevar el lunes, no se olviden. Se van a llevar los premios el lunes. La bicicleta hermosa que les vamos a regalar el domingo. A ver, ¿qué más? Ahí tenemos las caramañolas de All Bike. Están las aceitunas de Aceitunas Ice. La camiseta, qué linda camiseta, de Bebote, creo que me dijo, de Bebote Bike. Exactamente, Bebote Bike de Juan Domingo Paladini, que seguramente va a correr en el autódromo porque ese es de él. Ahí está la orden de Tapicería Gómez, que son los acolchados para las sillas, que están buenísimos. Pero lo que está buenísimo también es las imágenes. No se despegue. Mire lo que viene. No se despegue, se lo recomiendo, porque lo que viene es magnífico en cuanto a imágenes, en cuanto a lo que sucedía. Vamos, Ale, le mostremos a la gente lo que sucedía hoy en la definición. Mire qué bonito. Dejamos atrás la calle Sarmiento. Nos metemos en la ruta más larga que tiene el país. La ruta nacional 40. Testigo del paso de la primera etapa. La definición de el Giro del Sol en la primera jornada. Allí pasando por el cementerio de Albardón. Ahí están los tres vanguardistas. Lorenzo Díaz de San Luis. El Colo Velarde de Rivadavia para el mundo. Emiliano Ibarra, santafesino, pero ya es sanjuanino. Uno de Gremios Unidos por el Deporte, del Gremio Textil, Emiliano Ibarra. Otro, Municipal de Pocito, Leandro Velardes. Y el representante del equipo continental de San Luis, ahí está Lorenzo Díaz. Los tres vanguardistas que tenía la etapa, sabiendo que queda tan poco para buscar, para llegar al San Juan Villicún. Dice por aquí, saludos para Guille Castillo, el futuro del ciclismo positano. No dudamos, qué buen corredor que es Guille Castillo. En Albardón nos están viendo Mauro, Maricel, Emi, Maurito, que muchos que nos están viendo. No puedo leer todos los mensajes, pero les dejo los mejores deseos a todos. Todos los mensajitos están guardados. Nada se borra acá, todo queda guardadito. Agustín Ochoa, los cauceteros están participando. Y ahí está Emiliano Ibarra acercándose a la zona de campo afuera. De reojo lo mira el Colo Leandro Velardes. Va a trabajar Lorenzo Díaz. Se para en los pedales el sanluiseño, el de Quines. Va a trabajar el Colo. Guapo, 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 batallador. Como siempre, protagonista Leandro Velardes, que se ha dado el gusto ya de participar en la doble difunta Correa con el Colito, con Ismael Velardes, con su hermano menor, que ya parte, es parte del ciclismo grande de la provincia de San Juan. Ibarra con más carga. ¿Cuándo? Mire eso. Se va al piso Lorenzo Díaz cuando cae el sanluiseño y su bicicleta quedó enganchada en la del Colo Leandro Velardes, que se lamenta. Colo, qué lástima. Lorenzo Díaz se va a perseguir al puntero, que quién es, Emiliano Ibarra. La fortuna no lo acompañó a Velardes. Mire las imágenes. Ahí estaba la telemoto, ahí estaba Jesús Seguín, inmediatamente mostrándole a ustedes lo que sucedía en la parte final de carrera. Lorenzo Díaz, el de celeste, el que se sube a la máquina, el que se lamenta, el que levanta la cabeza, es Velardes, que tenía que esperar los auxiliares porque se le rompía la rueda. Ibarra, y bueno, habrá que ir a buscar la parte final. No le regalaron nada, no se confunda, no se confunda, no le regalaron nada, porque este corredor sabe lo que hace. Fue campeón argentino contrarreloj, ganó una doble calingasta. Es un corredor con muchísimas condiciones, dedicado, profesional, sabe lo que hace. Mire cómo marca el ritmo, mire cómo anda Emiliano, el de Gremios Unidos por el Deporte, el del Gremio Textil, superando lo que es la zona de campo afuera, va camino al San Juan Villicún.
2 kilómetros, dice el cartel allí en la derecha. La bicicleta de Emiliano, Ibarra, el número 12, las zapatillas, tomado de las manijas, mueve las piernas, apenas mueve el cuerpo. Zona de ascenso, zona difícil, zona complicada, ascendiendo el Villicún. ¿Lo ve fácil? Algún día vaya a pedalear por ese lugar y se va a sacar las dudas. Más ciclismo San Juan en YouTube. Cuando Emiliano ya se mete al San Juan Villicún, debe recorrer un giro. Sabe que le quedan solamente 3.000 metros para festejar. Ahí está Emiliano, tomado de las manijas. No miró jamás para atrás. Siempre fue decidido. Cuando ya pasa Lorenzo Díaz y se viene el grupo grande. Ahí está comandado por Gremios por el Deporte, comandado por allí por parte del Sindicato de los Empleados Públicos. Así se vivía la última parte del San Juan Villicún, de la primera etapa de reojo. El Ale Kilsi mira a sus compañeros, pero arriba, indomable, intolerante, incontrolable, era Emiliano Ibarra, que marcaba este grupo el segundo lugar. Ese, el tercer lugar, porque en el ascenso al San Juan Villicún se desarmó el grupo grande. Y este es el líder que tiene la carrera. Ahí está el santafesino. Ahí está el de Carcarañás, que es el de Carcarañá, que es nuestro, que es sanjuanino prácticamente, porque ha sembrado una familia en nuestra tierra, porque ya está radicado. Se paren los pedales. Dale, Emiliano, dale, Emiliano, que queda muy poco para festejar. Quiere, sueña y puede con la primera etapa del Giro del Sur. Mírelo, mírelo por aquella orilla. Ahí está, en una tarde magnífica. La historia va a marcar, va a decir que Emiliano Ibarra será el dueño de la primera etapa del Giro del Sol, con una pequeña distancia, pero se viene Emiliano. El Giro del Sol, la primera etapa sin sol, va a tener dueño, se lo va a llevar Emiliano. Emiliano, queda muy poco para festejar, de reojo por única vez, mira, festeja Emiliano, Emiliano Ibarra, el de Gremios Unidos por el Deporte, el del Gremio Textil. Festeja en el San Juan Villicún. 1-2 para la gente de Gremios Unidos por el Deporte. El Rolly Maximiliano Navarrete lideraba el sprint. Ha ganado Emiliano Ibarra. Ahí está, se toma la cabeza y no es para menos. No, no lo creía, créelo, Emiliano. Te llevaste la primera etapa del Giro del Sol y es el nuevo líder, o el primer líder que tiene el Giro del Sol. Cuando ahí estaba Mecineo, ahí estaba el Rolly Navarrete, Ricardo Escuela, Laureano Rosas, Mauro Richese, definiendo la primera etapa. Pero el ganador era Emiliano Ibarra. Lo que ha dejado esta primera jornada. ¿Tenemos nota? Vamos, dile, usted me dice. Vamos, nota con el ganador. Ahí está la placa de la primera etapa, el tiempo 3:22.03, el kilometraje 153.800, la clasificación, Emiliano Ibarra, del Gremio por el Deporte, del Gremio Textil, 1-2 con el Rolly Navarrete, tercero de Chimbas Te Quiero, Leandro Mecineo, cuarto Ricardo Escuela de la Municipalidad de Pocito, quinto otro de Gremios por el Deporte, Laureano Rosas, sexto Chimbas Te Quiero, Mauro Richese, séptimo lugar Franco Buchanan, agrupación Virgen de Fátima, octavo el capitán del CEP, Juan Pablo Dotti, el noveno lugar para Manuel Lira y el décimo lugar para el Leo Covarrubia, también del Sindicato de los Empleados Públicos. Así quedaba la primera etapa en cuanto a las clasificaciones. ¿Qué nos queda, director? Usted me dice, ¿la nota? Vamos con la nota, vamos con el Chueco, vamos con Emiliano Ibarra. Sí, sí, sí. La verdad que una carrera muy linda. Arrancamos con un sol que era insoportable, se empezó a nublar, luego vino lluvia. Bueno, es un clima que a mí me viene bien, ¿no? La humedad, la lluvia es algo que me sienta bien. Pero bueno, tuve un poquito
de suerte, ¿no? Los chicos, un malentendido ahí entre ellos. ¿Qué pasó? En el final, digo, porque se escaparon, venían manteniendo la distancia, se parecía que se acercaba el pelotón, salen algunos también. Sí, sí, bueno, intentamos, Velarde intentó y yo lo seguí y nos pusimos de acuerdo con el chico de San Luis también. Y bueno, abrimos hueco y vimos que podíamos llegar, entonces veníamos bien tirando y bueno, en una parte yo me abro y parece que no entendieron el gesto y bueno, Velarde sí lo entiende, lo que no lo entiende es el chico que viene detrás de él y le engancha la rueda con la mala suerte y bueno, no me quedó otra que seguirle dándole solo, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? A veces a mí también me ha tocado mala suerte y bueno, esto es así, el deporte es así. No, sí, sí, lo conozco mucho porque en época de pandemia corrimos mucho aquí, sabía que quedaba la parte más dura de la carrera. Bueno, había que medir fuerzas, pero dándolo todo, ¿no? Había que ser cauto, pero tampoco tanto porque el pelotón viajaba rápido y siempre un pelotón agrupado viaja más rápido que uno solo, así que tenía que tratar de administrar la fuerza para llegar con lo último al final y bueno, por suerte se dio. Ahí estaba la palabra del ganador de la primera etapa, el líder del Giro del Sol, el de Gremios Unidos por el Deporte, el del Gremio Textil, Emiliano Ibarra, que me olvidé de contarle, él lució su cuerpo por Europa, viajó por diferentes lugares, siempre con una jerarquía increíble. Hoy tuvo su victoria en la presente temporada. Bueno, nos tenemos que despedir. Mañana a 22 horas volvemos con la segunda etapa. Recordamos, mañana a las 16 horas se pone en movimiento en el San Juan Villicún la segunda etapa. Hay que ir hasta la zona de los diques, hasta el dique Punta Negra. Hay que regresar nuevamente y finalizar en el San Juan Villicún, pero mañana lo vas a ver, te lo vamos a mostrar aquí en la pantalla de Telesol. Nos encontramos mañana a 22 horas. Gracias por la atención, gracias por mirarnos, gracias por acompañarnos, gracias por hacernos el aguante en el Día de Reyes. Buenas noches para todos, feliz descanso.